hay criaderos nuevos, criaderos que nos marcan en la historia en Costa Rica, y hoy pues por supuesto nos encontramos acá en el criadero San Vicente del señor Don Miguel Arguedas Chávez. Miguel, de verdad, un honor estar aquí en su casa y que la gente conozca y vea todo ese material nuevo que está sacando San Vicente hoy día. Bueno, muy buenos días. La verdad, muy complacido, muy agradecido de que estén acá con nosotros a InfoAgro TV. ¿Cuándo nace Criadero San Vicente? Nace como tal aproximadamente hace unos 8 años, en el cual nosotros ya veníamos con espinita de criar caballos, principalmente iberoamericano, y pues ya empezamos a ver qué nombre le íbamos a poner. Resulta que eso sale en honor a la familia de mi esposa. Básicamente ellos pues tenían una finca allá en Honduras del abuelo que se llamaba Vicente, y quisimos tener esas raíces y traernos para acá el nombre y tratar de mantenerlo, ¿verdad? Nosotros sabemos que aquí, pues por supuesto, no podemos dejar jamás de los jamás a su tata, ¿verdad? Que es el, digamos, el que siembra esa semillita, el que la porta por ahí. ¿Y con cuántos animales nace Criadero San Vicente? Sí, básicamente nacemos con 2 yeguas de cría, ¿verdad? De ahí partimos todo. De ese momento iniciamos y empezamos. Nuestra meta siempre fue la de criar, ¿verdad? Entonces, a partir de seleccionar esas yeguas que fueron sacadas por nosotros también, es donde empezamos con la cría y empezamos a tratar de seleccionar y fijar caracteres que nos gustaran, ¿verdad? Ustedes heredan una yegua alazana, ¿verdad? De su padre. ¿Alguna capa en especial? Sí, siempre nos gustan las capas oscuras, sin embargo, mantenerlas sin perder otras virtudes cuesta, ¿verdad? Entonces, nosotros nos gusta mucho la capa alazán, las capas oscuras, ¿verdad? Castaño también, en la medida de lo posible, pues siempre tratamos de mantenerlo, y en algunos momentos de la cría, pues hay que volverlo a fortalecer. El doctor Miguel Arguedas Chávez, junto con su familia, porque no solamente Miguel, hoy lo tenemos por acá, pero también están su familia, toda su uh-huh. familia integrada, ¿verdad? Uh-huh. Sí, básicamente eso creo yo es importante a la hora de tener caballos, que en la medida de lo posible o debe ser algo familiar, en donde uno involucra los valores a los hijos, en donde uno también ande siempre con la esposa, y así fue como me lo enseñó mi padre, mantenerlo como una pasión familiar. Simple y sencillamente, pues hay muchos animales, hay animales que marcan la cría, que marcan la historia. Y aquí nosotros podemos ver, las personas pueden observar los trofeos. Ese trofeo que todo mundo anhela, el mejor criador, el mejor expositor, definitivamente yo creo que eso marca a cualquier criadero en el mundo. Sí, tuvimos la gran suerte de poder ganar 2 ferias como mejor criador y expositor. Una en la Feria de la Independencia, allá en Rancho Hermanos López, y otra, una copa en Campo Ayala. Íbamos pues con poquitos animales, pero tuvimos la gran virtud de poder llevar buena calidad, ganar buenos premios y lograr los mejores puntos. Eso es como el punto máximo o la mejor satisfacción que puede tener uno como criador, como expositor. Se logra, sin embargo, pues repetirlo cuesta mucho. Más ahora, ¿verdad? Que hay una gran cantidad de excelentes expositores y ganaderías en Ibero. A alguien le mencionaba yo y le decía yo, es que Miguel ha ido sacando un prototipo racial. Estoy tratando de ganar grados generacionales dentro de la cría, y para tratar de fijar esas características que uno debe hacer en la cría y poder sacar animales de calidad. Definitivamente, señores, esto es el criadero San Vicente, y aquí se los presentamos. El Ángel, este potrito tordo, viene de la Córcega. Este potrito, que, Miguel, ¿qué nos puedes decir? Bueno, Dey, una gran sorpresa, tomando en cuenta lo que puede costar
sacarlo cuando su madre tiene muchos años. Le llamamos una gran esperanza por la genética que traen. El ángel es una línea directa de padrino y también pues, por el lado materno viene casi directo también de grano de oro. Y este fue un cruce. ¿Por qué grano de oro? La mamá de la Córcega. La Córcega es hija de padrino y la mamá de una yegua que se llamó la Kimba, que era hijo de grano de oro con una marihuana. Y hemos basado y hemos sacado algunas líneas que nos han gustado mucho. Y el padre fue un caballo que se llama MM el Noble de Ganadería Mesa. Entonces quisimos hacer un F1, ¿verdad? Juntando características. En donde lo que más estamos apostándoles al movimiento. Bueno, definitivamente un potro muy bonito, con muy buenas perspectivas. Cuando uno habla de dejar un potro, yo digo que siempre son palabras mayores, porque los machos, yo soy hembrero. Sí, vamos a ver cómo se va desarrollando. De hecho, en este momento de ahí lo que tenemos son puras hembras, es el único macho, y vamos a ver cómo va, porque genéticamente creemos que nos puede aportar mucho, ¿verdad? Y bueno, de ahí, si alguna persona más adelante, igual, esa es la idea, ¿verdad? Pero básicamente ese es la situación del potro. Bueno, señores, mientras observamos a este potro, el ángel, tenemos que recordarle un potrito de 5 meses también, y Equinus Infoagro TV está para cualquier tipo de información, de negociación que ustedes quieran hacer. Pues ahí está nuestro amigo don Eduardo Cascante, quien es el productor general, al 8710-3635. Ahí se pueden informar de todo lo que ustedes necesitan. Trigueña, 7 meses, castaña, una potranca, bonita potranca, don Miguel. ¿Qué nos puede hablar de ella? Sí, esta es una potranca que representa mucho para nosotros. Podemos decir que es la unión ya de líneas totalmente nuestras, en donde tanto el padre como la madre son caballos que fueron criados por nosotros. Exacto. ¿Ellas llevan el fierro SV? Sí, ellas ya llevan el fierro SV y sí, es una línea en la cual queremos fortalecer. Podemos ver que es una capa muy sólida, muy bonita, y además lo que más me gusta de ella es la fuerza y la calidad de los posteriores, heredado mucho por la línea materna, ¿verdad? Tanto madre como abuela, muy fuertes, y como digo, ya es totalmente San Vicente por todo lado, ¿verdad? Sí. Anteriormente vimos al ángel y hablamos de la línea de los padrinos. Mantiene siempre muy fuerte la parte del costarricense de paso, que es importantísimo. Sí, básicamente creemos que costarricense de paso nos aporta esos bríos, ese movimiento, ¿verdad?, que ocupamos. Y en este momento estamos tratando de fijar esas características ya con grados generacionales, ¿verdad? Tratar de ir sacando animales de este tipo que ya son grado G1, en el cual nosotros pues podamos ir, pero siempre vienen muy influenciados, ¿verdad?, por el lado del costarricense de paso. Sí, es que estamos hablando de potranquitas de 7 meses, una potranquita muy bonita, muy bien ubicada, como dice nuestro amigo don Miguel Arguedas. Pero señores, aquí se la presentamos, apenas tiene 7 meses. A veces uno llega y a estas alturas uno quiere ser muy exigente, pero no podemos exigirle casi nada. Sí, no, con esto de la cría y la selección hay que tener mucho cuidado. ¿Cuántas veces hemos seleccionado o descartado animales de forma errónea? De acuerdo al conocimiento que tenga uno de sus líneas, puede ir cada vez conociendo más si son animales que hay que darles tiempo para después no arrepentirse. Y algunas líneas pues van a mostrar a veces los movimientos de forma más rápida. Pero sí, no hay que exigirles. Yo estoy totalmente convencido que una potranca como esta va a llegar a ser un ejemplar de muchas calidades, de muchas cualidades, ¿verdad? Y con el tiempo, pues nos vamos a ir dando cuenta. Trigueña, 7 meses.
todos queremos dejarlo, ¿verdad? Pero hay que ir haciendo una selección. Dentro de lo que hemos ido observando por acá, ¿van para la feria o están en...? Estamos preparando, yo creo que esta sí va a la feria, ¿verdad? Y nosotros, que es algo importante, trabajamos los animales todo el año, pensando en que los animales deben estar siempre presentados para cualquier momento, ya sea que alguien que los venga a ver, que lo inviten a uno, que haya una feria, etcétera, etcétera. Entonces sí, proyectamos siempre a tratar de mantenerlos en condiciones para poderlos llevar a la feria. Definitivamente, Candileja, también de la línea de la Corse, sigue padrino por acá. Aquí tenemos otra potranquita, castaña, Calúa. ¿Verdad? ¿Qué podemos hablar de ella? Sí, ella, lo que más le abono es su morfología, su fortaleza, pero además los bríos que tienen, ¿verdad? Son animales que tienen ya un alto porcentaje de sangre española, pero ya los vemos con esas características, el brío y esos movimientos que queremos en el ibero. Entonces, dentro de sus principales características, le abono mucho a su belleza, a su morfología y a esas ganas para trabajar. Sí, es que con 8 meses sí podemos decir que es una potranca bastante completa, yo uso ese término, pero es una potranca que nos reúne las cualidades, las características reales de un verdadero caballo iberoamericano. Una hembra nos tiene que marcar lo que nosotros queremos, y hoy día hay que ser más exigente, no solamente tiene que servirnos para cría, que es el futuro, que es donde más nos vamos a proyectar con ella, pero también para poderla llevar a una feria. Correcto, básicamente eso es fundamental, nos tiene que ayudar, como usted dice, cría, feria, y para mí lo más importante también disfrute. Aquí se la dejamos, señores, este es Calúa. Definitivamente, señores, aquí ha querido el criadero San Vicente presentarles estas dos potrancas, bueno, una potranca y una yegua. Estamos hablando de una yegua ya de 12 años y de una potranca calandria con 2 años, pero la parte importante también a las alas. Sí. Una capa, bueno, a mí me encanta. Sí, a mí también, ¿verdad? Yo lo que quería pues mostrarles es cómo uno puede ir fijando esas características y tratar de repetirlas, ¿verdad? Dentro, a pesar de que pasan los años y las generaciones. La mamá de Calandria, la hija de Presumida, pues ya no está con nosotros, la habíamos vendido, pero en términos generales, idéntica las tres. Ok, ¿verdad? Perdón, ¿esta Presumida de dónde viene? Ajá, esta Presumida, viene, ella es nieta de una yegua que se llamó Fundadora, hija de Noticiero Cuarto, una yegua lazana. Yo creo que usted la conoce, don Oscar. Yo tengo una foto de usted montado en ella. Yo creía que esa iba a ser la gran campeona, para serle honesto, ¿verdad? Sí. Calandria es nieta de Presumida. El padre es Vulcano también alazán, hijo de Presumida. Vulcano es hijo de Presumida con Napoleón, y la mamá es una yegua hija de Gigante, ¿verdad? Que viene también del lado de Prodigioso de don Rubén Pacheco. Sí, también tienen una gotita de alazán por ahí, ¿no? Por ahí también. Interesante, señores. Calandria, aquí se los presentamos en esta participación que les estamos haciendo a ustedes aquí, ¿no? Que es el criadero San Vicente y la Presumida. Así que, para que vean más o menos cómo es que está formado el criadero. Recuerden, amigos, que Equinos Info Agro TV está totalmente para cualquier negociación, cualquier cosita ahí, que llamen a nuestro director, el señor Don Eduardo Cascante Astúa, al 3710-3635. Así que seguimos en esta. Aquí estamos con una potranca de nombre Pasión, totalmente torda, y una potranca con una muy buena mecánica. Recuerde que estamos con una potranquita de 3 años apenas pasaditos, en pleno proceso de doma. Miguel, qué bonito es ver ya un animal, una hembra, con esta capacidad, con este estilo y con esa mecánica, ¿verdad? Sí, don Oscar, muy contentos. Es una potranca que está en sus inicios.
Me gusta mucho la forma como camina, las ganas, el brío, la mecánica. Y de ahí a eso estamos buscando, ¿verdad? Retomar esos movimientos y esa suavidad de silla. Eso es a lo que quiere llegar el criadero San Vicente. Dice un dicho de nuestro, ¿verdad? Costarricense, que las patas nacen, las manos se hacen. Una potranca con un motor atrás espectacular, ¿verdad? Sí, sí. Siempre pues hemos tratado de darle énfasis a ese posterior, ¿verdad? El motor. Y creo que con animales de este estilo lo estamos logrando. Sí, Pasión, ¿de dónde viene exactamente? Sí, Pasión es hija de la Córcega de Padrino. La Córcega, hija de Padrino, y la mamá de la Córcega, una hija de Grano de Oro. Y el padre, Trocadero, caballo iberoamericano, que era propiedad de Cristo, pero bueno. Sí, de doña Ofelia Madrid. De doña Ofelia Madrid. Sí, caballo castaño. Buen caballo también, ¿verdad? Sí, caballo sí. Muy, muy interesante. Bueno, pues sí, señores, aquí nosotros queremos presentarles ya de lo que son los animales montados, que es a donde uno quiere llegar. Hay que recordar que el caballo iberoamericano, pues es un caballo show, es un caballo placer. ¿Miguel? Sí, sí, totalmente, ¿verdad? Un caballo que sea vistoso, pero que además a la hora de montarlo se disfrute y se sienta, como digo, esa suavidad de silla y esos ganas. Sí, esa chispa que le podemos observar acá, hay que decirle a Turito, pero el temperamento se le ve, Miguel, que le sobra el temperamento a la potranca. Temperamento totalmente, sí. Señores, esta es Pasión y aquí se la traemos, una potranca 3 años pasaditos del criadero San Vicente. Continuamos, amigos, en Cuadro TV con lo que son los animales montados y seguimos ya un animal diferente, leyenda, ¿no, Miguel? Sí, sí, es un ejemplar que para mí está ya muy metido en lo que queremos, en lo que es la raza iberoamericana. Un animal con gran volumen, gran estructura, belleza y mucho brío. Podríamos hablar de los títulos de ella, porque ya ella tiene sus títulos, ¿verdad? Sí, ella normalmente, bueno, el primer título que había obtenido, bueno, siempre cuando fue potrilla, las primeras dos categorías, estuvo siempre entre las primeras, pero ya conforme fue pasando el tiempo, el primer título que obtuvo fue campeona joven. Eso lo consiguió y luego pues lo volvió a repetir, y ya cuando hizo el proceso a domo ha quedado campeona en proceso domo y ha quedado reserva de campeona en proceso domo en varias ferias. En este momento, bueno, la podemos ver, está en el último tercio de gestación, por lo cual no hemos todavía, bueno, no han habido ferias, pero le tenemos una gran ilusión para ya las clases adultas. Básicamente son ejemplares que he visto yo que conforme van madurando se van mejorando, ¿verdad? Y creemos, y estoy casi seguro, que animales de este tipo llegan a su madurez y expresar toda su calidad alrededor de los 8 o 9 años de edad. La hemos visto en algunas ferias y algo yo le decía a Arturo el otro día, una de las cosas que más me gusta de ella es que ella entra a una pista y como entra en la pista así termina, totalmente. Sí, sí, son animales, sí, que sus características, tanto morfológicas, su temperamento, son animales que se mantendrán así, ¿verdad? Y cuando pues uno las disfruta y las lleva a un tope, son animales que durante todo el tope van con esa energía, mezclado con esa nobleza y esa suavidad de silla que al final es lo que lo termina de llenar a uno. Como doctor, como médico veterinario, si hablamos de 6 años, señores, a veces nosotros somos un poquillo apresurados, para usar un término bonito, ¿verdad? En este momento es cuando está empezando a madurar. Correcto. Básicamente, ¿a quién no le gustan los movimientos, verdad? Ver esos anteriores, esos posteriores. Pero a veces queremos que el potro nazca y nazca ya con esos movimientos, y a veces les exigimos, les imponemos ejercicios que van totalmente en contra del desarrollo y de la salud de un animal. Pero sí hemos logrado ver que son
animales que van, van alcanzando su madurez y su plenitud de calidad a los 8 años promedio. Definitivamente, señores, leyenda tremenda, tremenda yegua la que tenemos por acá. Y ahí se los presentamos, Criadero San Vicente. Siempre es bonito, señores, presentarles algún animal suelto ahí que podamos ver, como dice uno, un animal reposando, un animal empolvándose y todo eso, pero altanera, Miguel, bonita potranca. Sí, sí, es una potranca en el cual vamos a ver que, por ejemplo, y siempre lo he dicho, dentro de un criadero pequeño pueden ir de la mano algunas líneas de algunos animales con algunas características que después en algún momento queremos reunir, ¿verdad? Entonces esa es una potranca con un grado de sangre española más alto, pero en el cual tengo la fe de poder tener esa capa, esa morfología, esos bríos que en algún momento voy a ocupar para poder mejorar. Si me equivoco, me corrigen, no se preocupen. Siempre he dicho que el iberoamericano lo fundamentamos para mí tres caballos: el orden, el mantero, el producto. Profesor, bambolero, ambicioso o granadero. Bueno, sí, sí, básicamente, sí, aquí pues usamos esas líneas, ¿verdad? Viene esta del lado de vencedor, ¿verdad? Y entonces es lo que nosotros fundamentamos, y por otro lado venimos con sangres de grano de oro. Ahora, una de estas potras recién la acaba de preñar de Zamorano, ¿verdad? Y es otra línea. Zamorano de Glen. El de Glen. Zamorano del Arriero, directo, ¿verdad? Total, sí, claro. Directo también. Entonces, estamos en eso, ¿verdad? Fundamentando esas sangres. Bueno, definitivamente, señores, al tener una potranca suelta negra, es una capa bonita, ¿verdad? Una capa sí, interesantísima, ¿verdad? Una capa interesantísima. Y bueno, por el lado de los alazanes traigo esos genes, ¿verdad? Alazán negro. Que en el momento en que juntemos es volver a fortalecer la capa que a veces hay que sacrificar un poco cuando queremos recobrar a veces algunas otras características, pero siempre hay que tener eso, ¿verdad? Para poder sacar el animal que a uno le guste y que pueda uno utilizarlo, como usted me dijo, don Oscar, para cría, para ring y para disfrute. Definitivamente, Córcega, Miguel, una yegua, yo creo que es un ícono en Costa Rica, ¿verdad? Una yegua con un origen espectacular y para mí está en muy buenas condiciones, doctor. Sí, sí, es una yegua que hemos tenido la suerte de poderle sacar ya algunos hijos de gran calidad, y a pesar de su edad, está en muy buenas condiciones, tanto externa como internamente, incluso reproductivamente todavía. Es una yegua que está muy, muy bien. Esta yegua, que anda como 24, 25 años por ahí, ¿verdad? ¿Tiene va a cumplir, sí, los 24 años de edad. Definitivamente. Ahí está Padrino, que es una, no sé, considero yo que una de las líneas más poderosas en el costarricense paso, para mí, ¿verdad? Sí, sí, yo también concuerdo. Y lo sigue marcando mucho ahora en su descendencia. Así que, señores, y esta yegua tiene algunos títulos, ¿verdad? Porque uno tiene, yo la recuerdo a ella, con el recuerdo a Bonilla. Esta yegua pues prácticamente ganó reservas de gran campeones y grandes campeonatos en todas las plazas, ¿verdad? En donde fue a competir, siendo gran campeón incluso en San Carlos y en otro lado. Podemos decir que una yegua caminadora. Ah, sí, sí, y transmite mucho movimiento, caminadora, y las hijas, gracias a Dios, que tengo de ellas han salido así. Bueno, definitivamente, señores, este es Córcega, también de aquí, del criadero San Vicente, el doctor Miguel Arguedas. Ahí se los presentamos con todo el cariño.